Ha sido emocionante. Estoy todavía que no nos lo creemos porque hemos sentido un cariño enorme, ¿no? Y ha habido momentos, bueno, el momento de salir ayer de la proyección, claro, es de esas cosas que se nos va a quedar ya para siempre, ¿no? En nuestros recuerdos, ha sido precioso. Además, ha sido muy bonito vivirlo con ellas. Ha sido su primer festival, o sea, la primera película en la que participaban y su primer festival. Y también era mi primera vez aquí en San Sebastián, en sección oficial. Entonces, lo hemos vivido además con esa ilusión de la primera vez, ¿no? La orilla del río. Y vi que estábamos sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. Fue un proyecto que lo desarrollé en el confinamiento. Fue una idea que me propuso Valerie Delpierre, la productora. Empezamos el proceso de documentación antes de la pandemia, y el plan era desarrollarlo cuando termináramos la promo de las niñas. Lo que sucedió, bueno, pues que nos confinaron y aproveché ese momento para, bueno, invertí ese tiempo en escribir la primera versión del guión. Y bueno, para mí fue determinante conocer a las chicas en las que está inspirada la película. Algunas de ellas también la protagonizan. Fue determinante eso porque fue el motivo por el que me decidí hacer la película y conocer sus historias. Bueno, sentí que quería hacer la película y que quería explorar más y reflexionar sobre este tema de la maternidad y la adolescencia. Sí, ellas no son actrices profesionales, es la primera vez que trabajan en una película. Pero sí que insisto mucho, ¿no?, en que ellas pues han hecho un trabajo actoral, ¿no? Sí que hemos repetido muchas tomas, ¿no? O sea, que quiero decir que ellas han tenido esta naturalidad y esta capacidad, ¿no?, de interpretar. Y bueno, me interesaba mucho también el no diferenciar tanto de la ficción y del documental, intentar rodar de una manera que, bueno, que incluso escenas que estaban más guionizadas, pues intentar hacerlo como si fuera, bueno, como una aproximación documental también, ¿no?, intentando capturar en ese momento pues algo que sintiéramos que estaba vivo. Claro, el personaje de Carla está inspirado en todos esos testimonios que yo fui recopilando, ¿no?, en el proceso de documentación. Sí, es un poco una mezcla de todos esos testimonios. Bueno, lo que yo intenté fue, al aproximarme al tema de la maternidad en la adolescencia, pues sobre todo documentarme mucho, porque no es algo que yo haya vivido ni que lo haya vivido en mi entorno. Entonces fue un momento de intentar nutrirme, ¿no?, de todas esas historias. Y bueno, lo que he intentado en la película es reproducir todas las emociones que yo sentía al escuchar estos testimonios y bueno, y profundizar también en temas que me calaron mucho, como pues bueno, esta contradicción que hay entre ser adolescente y ser madre a la vez, ¿no?, porque son dos momentos eso, muy antagónicos de la vida, son dos vivencias muy, muy antagónicas que, bueno, pues cuando se da la circunstancia que conviven, ¿no?, y luego pues en general sobre las relaciones humanas, ¿no?, porque bueno, son historias como de relaciones extremas, ¿no?, en todos los sentidos, para bien y para mal, muy complejas y bueno, sobre todo muy contradictorias, ¿no?, que es un poco la idea que he intentado reflejar en el guión, ¿no?, como son pues personajes que se odian y se aman a la vez, ¿no? En el set yo lo que intento es que haya mucha libertad, que haya mucha espontaneidad, intentar que puedan surgir cosas eso, genuinas del casting que está delante de la cámara, pero también, ¿no?, por parte de los departamentos artísticos. Pero claro, es una libertad que exige mucho control, ¿no?, mucho trabajo y mucha compenetración por parte de todos, ¿no?, y también intento ser muy paciente, darle mucho tiempo a cada escena, bueno, todo el tiempo que puedo conseguir, que puedo rascar, porque creo que sí, que al final quizás pues es un poco como lo decía un profesor que tenía, ¿no?, que es un poco como pescar, ¿no?, que tienes que sentarte ahí a esperar a veces a que suceda algo que esté vivo.
sí que siento que la maternal ha sido una continuación respecto a cómo trabajamos en las niñas, aunque bueno, quizás desde otro lugar, pues un lugar quizás pues bueno, con cierta tranquilidad que ya da el primer rodaje, la experiencia, ya no son cosas que vives por primera vez, ¿no? O a las que te enfrentas por primera vez. La aproximación al trabajo con las actrices ha sido muy parecida y no lo sé, a ver qué dice la gente cuando vea la película. Yo creo que son dos películas muy distintas, que obviamente, o sea, que me alegra pensar que puede haber coincidencias también, ¿no? Y similitudes en el sentido de, bueno, de que ojalá pues se pueda sentir cierta mirada o, bueno, no sabría cómo llamarlo. Yo creo que sí, que ahora mismo pues sí que se está viviendo un momento, yo creo que es muy emocionante, ¿no? En el que pues por fin, ¿no? Empezamos ya a escuchar nombres de muchas o de bastantes directoras. La igualdad todavía está lejos, ¿no? Los informes son, o sea, los datos son muy claros, todavía solo un 19% de películas están dirigidas por mujeres y bueno, yo creo que ojalá pues el hecho de que estemos ahora unas cuantas mujeres con la ayuda de los medios, ¿no? Que sí que nos están dando espacio y lugar, pues que se animen también más chicas y que si tienen dudas, pues que tener estas referencias pues les ayude, ¿no? Para tener la confianza para continuar. Sobre todo, pues bueno, lo viví mucho en las niñas, ¿no? Porque como la mayor parte del equipo era femenino, la pregunta de ¿y por qué has elegido un equipo femenino, ¿no? O sea, casi todo mujeres. Y sí que yo pensaba, jo, qué raro, porque es que esta pregunta no se hacía de esa manera. No, ¿por qué todo tu equipo son hombres? Cuando en realidad esa sí que era la pregunta interesante, ¿no? Pero entiendo que, claro, que era algo extraño, ¿no? Y yo creo que pues si seguimos por este camino, pues llegará un momento en el que ya lo naturalizaremos y será lo habitual y que es lo normal y que es lo que corresponde. Hay una deuda histórica ahí, ¿no? Y que, bueno, pues ojalá sea así.